¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jerokli, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. El pasaje bíblico de hoy Romanos capítulo 8 versículo 12 al 16 Así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 9 de la serie La voz y la dirección del Espíritu Santo. Hermano, si se coloca audífonos y escucha una música a un volumen alto, no podrá ni siquiera oír la voz de la persona que está a su lado. De la misma forma, si tiene pensamientos carnales, le será difícil oír la voz del Espíritu Santo. Y si tiene una forma de pensar obstinada, también le será difícil escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo podrá hacer si se despoja de esos argumentos o criterio propio. Es muy importante hallar qué clase de argumentos carnales debe desechar. Por eso estamos compartiendo las diferentes clases de criterios propios o argumentos personales que tiene, de acuerdo a la medida de fe de cada uno. Hoy, Continuaremos hablando del segundo nivel de argumentos carnales que le impiden obedecer la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor para que cada uno llegue a despojarse de esos criterios propios o formas de pensar para que así puedan oír claramente la voz del Espíritu Santo. Estimado público, no es cierto que podrá oír y obedecer la voz del Espíritu Santo tan pronto acepte al Señor como su Salvador podrá oír la voz del Espíritu Santo en la misma medida en que cultive su corazón con la palabra de Dios. En el primer nivel de fe, justo después de aceptar al Señor como su Salvador, en su memoria habrá más falsedad que verdad. Apenas tendrá cultivado una pequeña porción de verdad en su corazón. Debido a ello, podrá pensar que vivir por la palabra de Dios es algo difícil y que es más cómodo seguir con su antiguo patrón de vida. Y por esos pensamientos carnales no podrá llegar ni siquiera a un nivel básico de fe. Como aún no sabe ni conoce la verdad, no se dará cuenta que tiene esa forma de pensar carnal. En el segundo nivel de fe ya sabrá algo de la verdad e intentará vivir de acuerdo a ella. Sin embargo, como aún tiene mucha falsedad en su interior, también tendrá muchos pensamientos carnales. Muchas veces la voz del Espíritu Santo se bloqueará debido a esos argumentos o pensamientos carnales propios de su forma de pensar lógica y por ello no podrá obedecer la palabra de Dios. En la última prédica les hablé de la facilidad con la que muchos de ustedes juzgan y condenan en base a su propia escala de valores, es decir, en base a sus pensamientos carnales y en muchos casos ni se darán cuenta que están juzgando y condenando a los demás. Por eso, lo primero que deberá hacer es admitir que tiene argumentos y pensamientos carnales. La mayoría de los argumentos del segundo nivel de fe pueden ser identificados si escuchan con atención estas prédicas, si se aferran a la palabra que escuchan y oran fervientemente, el Espíritu Santo hará que pueda darse cuenta de esos pensamientos más claramente. En el Fe, si su fe crece un poco, se dará cuenta de esos pensamientos carnales que hay en usted. En el primer nivel de fe, no lo podrá hacer porque no conoce la palabra de Dios. Digamos que usted oye acerca de Pedro, podrá asumir que es un hombre cualquiera. No sabrá de quién se trata. No obstante, si llega al segundo nivel de fe, ya sabrá que Pedro era el líder de los doce discípulos del Señor Jesús y que murió crucificado cabeza abajo como mártir del Evangelio. Como les decía, si su fe crece en este segundo nivel de fe, podrá examinarse y ver su interior comprenderá lo que es juzgar y condenar y procurará no hacerlo. Sabrá que juzgar es un pecado, condenar a otros es también un pecado y que Dios es el único juez que conoce el corazón del ser humano. Se percatará de ello y luchará por despojarse de esa naturaleza pecaminosa de su corazón. Sin embargo, si enfrenta una situación extrema que lo saca de sus casillas, todavía podrá juzgar y condenar, y es porque sus pensamientos carnales se derivan primero de la falsedad que hay en su interior. Esa parte carnal y malvada de su corazón, como murmurar, odiar y la arrogancia, serán estimuladas, y aunque procure desecharlas, volverán a su mente. Tal como no puede parar el agua cuando se rompe una cañería, así también no podrá frenar esos pensamientos carnales que se acumulen en su interior. Es duro y difícil. Usted procurará no pensar mal de una cierta situación y sin embargo lo hará y lo hará más seguido. Esto es lo que les sucede a los nuevos creyentes, a los que están en el primer o en el segundo nivel de fe. Mientras más trata de no pensar en algo, más le viene a la mente. Desean orar sin tener esa clase de pensamientos ociosos. No obstante, le continuarán viniendo a la mente. Por eso dirán que es difícil y duro. Solo como ejemplo, suponga que odia a alguien. Esos pensamientos de odio le vendrán en forma recurrente a la mente. Ahora bien, usted procurará no odiar a esa persona, pero ese mismo sentimiento le volverá a venir. Esos pensamientos invadirán su mente. Intentará no pensar en eso, sin embargo, no lo podrá hacer. Eso quiere decir que aún está en el primer nivel de fe. Si está pasando por esta situación, es que se encuentra, repito, en el primer nivel de fe. Cuando llega al segundo nivel podrá dominarse en cierta medida. Si no desea pensar en algo, lo podrá hacer, repito, solo en cierta medida. Ahora bien, si alcanza el tercer nivel de fe, si no quiere pensar en algo, podrá controlar sus pensamientos en mayor grado. En el cuarto nivel de fe, incluso si trata de pensar en algo malo de alguien, no lo podrá hacer. Hermano, solo cuando haya pasado por todos esos niveles o pasos se podrá dar cuenta de este proceso. En el quinto nivel de fe ya no tendrá esta clase de pensamientos carnales, por eso no podrá pecar, no odiará, no cometerá adulterio, por ello no pecará. Esas cosas jamás le vendrán a la mente. No importa lo mucho que lo intente, sus pensamientos cambiarán en un instante en algo bueno. Esto es cuando llega al quinto nivel de fe. Como les decía, en el segundo nivel de fe entenderá lo que es juzgar y condenar y tratará de no hacerlo. No obstante, si enfrenta una situación extrema, repito, todavía podrá juzgar y condenar. Esto es debido a que sus pensamientos carnales, es decir, su razonamiento humano, provienen de esa parte de falsedad que aún hay en su corazón. Esos pensamientos maliciosos, como el murmurar de otros, el odio y la arrogancia, se estimularán en su interior y, aunque trate de desecharlos, le volverán a la mente. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, señala lo que todo cristiano debe hacer y cómo debe vivir. Y cite el pasaje, Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La mayoría de los cristianos saben este pasaje, algunos incluso lo repiten de memoria y otros aún lo han colocado en diversas partes de su casa. Sin embargo, aun si saben de memoria estos versículos no todos ustedes los ponen en práctica en su vida diaria. No siempre están llenos de gozo, a pesar que este pasaje les dice que lo deben estar. Aún si tratan de no preocuparse, ciertas ansiedades o inquietudes le vendrán a la mente. Se preocupará por cosas materiales, por lo que tiene que comer o con qué debe vestirse. Y si enfrenta alguna dificultad, perderá el gozo. Si se percata de sus pecados o si Dios no responde, sus peticiones se desanimará. No obstante, no son las circunstancias de su diario vivir lo que hace que usted se preocupe. Es solo que sus pensamientos carnales le han quitado el gozo de su corazón. Los hijos salvos de Dios deberían estar siempre gozosos. Como tienen el Espíritu Santo, tienen el gozo de su salvación, la esperanza por el reino de los cielos y esa paz sobreabundante que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, lo que le quita el gozo o hace que ese gozo disminuya son esos pensamientos carnales. Esos pensamientos hacen que se preocupe y vea toda situación en forma negativa. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 31 lo siguiente, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Le pregunto, ¿acaso el Señor no sabe lo que usted necesita? ¿Acaso no sabe si necesita alimento u otra cosa? Claro que sí lo sabe. No obstante ello, le dice que no debe preocuparse por su sustento diario. Es decir, por lo que tiene que comer o beber o por lo que debe vestirse. Si tiene esta fe, no tendrá nada de lo que deba preocuparse. El Todopoderoso es su Dios, así que no tiene nada por lo que debe afanarse. Dios incluso alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo. Entonces, ¿cree usted que dejará pasar hambre a sus amados hijos? Claro que no. Él les proveerá de todas sus necesidades. Los que tienen pensamientos espirituales creerán en esto y estarán gozosos todo el tiempo sin importar la situación. Por otra parte, los que usan esos argumentos carnales no creerán en la promesa de Dios y vivirán una vida llena de preocupaciones y ansiedades. Deberían depender de Dios, pero más bien confían en ellos mismos, tal como lo hacen los que no creen en el Dios Todopoderoso. Dependen de sus propias fuerzas y sabiduría y creen que trabajar el día domingo es la única forma de ganar más dinero. En el primer nivel de fe, no podrá guardar santo todo el día domingo para el Señor. Suponga que tiene una bodega de comestibles y piensa que debe ganar más dinero para pagar sus cuentas y a sus empleados. Y dice que si cierra la tienda, el domingo perderá dinero. Con ese razonamiento humano carnal, jamás podrá guardar el día domingo santo para el Señor. No obstante, si no tuviera esa forma de pensar y tuviera fe, podría obedecer la palabra de Dios porque Dios lo bendeciría los otros seis días restantes si bien a la iglesia el día domingo. De cualquier forma, debería guardar santo todo el día domingo para el Señor porque es un día de bendición y es uno de los mandamientos de Dios. Aun si aparentemente eso le puede representar alguna pérdida, deberá venir el domingo al culto porque Dios le promete bendecirlo si así lo hace. Sin embargo, debido a esos argumentos y razonamiento carnales, algunos no guardan santo todo el día domingo para el Señor. Dependen de su propio criterio y trabajan el domingo y creen que así lo deben hacer, que no hay otra forma. Y si las cosas no le van bien, entonces se desaniman y se enojan. Lo mismo se aplica al obedecer la palabra que le dice que debe orar sin cesar, vale decir constantemente. Si aplica su propio razonamiento, verá las cosas como aparentan ser y le parecerá difícil obedecer la palabra de Dios. Incluso podrá inventar alguna excusa como que está muy ocupado, cansado para venir a orar. O los estudiantes dirán que tienen exámenes finales o semestrales y que vendrán a la oración después que pasen esos días. Hermano. Todo eso son meros pretextos, esto es, son puros pensamientos carnales, son excusas inventadas por su forma de pensar carnal. Ahora bien, sin esos argumentos, sus decisiones serán totalmente diferentes. Les comparto algo. Hoy dos alumnos del último año de secundaria vinieron para que orara porque iban a postular a la Universidad Nacional de Seúl, la mejor en todo el país. Se imagina la cantidad de postulantes que habrá para las pocas vacantes que ofrece esa universidad, pero nuestros estudiantes han cambiado para bien. Ahora estudian mejor, muchos han ganado becas por sus buenas calificaciones, son presidentes de sus clases y muchos obtienen las mejores notas. Entre ellos, cinco han recibido prestigiosos premios y reconocimientos de los presidentes de los Estados Unidos, Bush y Obama. Otros me han comentado que han obtenido solo A de calificación. Y muchos ya tienen becas totales o parciales en sus colegios. Ellos vienen a la oración diaria de Daniel por dos horas. Sí, ellos oran todos los días y no dejan de venir a los dos cultos el día domingo. No son de los que presentan excusas como que no tienen tiempo para orar, más bien sacrifican su tiempo para Dios. Sí, hermanos, nuestros estudiantes han cambiado para bien. Ahora son excelentes alumnos. Hay muchos que siguen estos pasos. Por eso estoy muy contento. Volviendo al mensaje. Si no tiene pensamientos o argumentos carnales, podrá obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, si los tiene, no lo podrá hacer. Pero si dice que está cansado porque ha trabajado todo el día, entonces no le quepa la menor duda, usted se dormirá durante la oración. No obstante, si muestra su fe y declara que podrá vencer todo cansancio porque Dios está con usted, si ora de todo corazón, entonces toda modorra y agotamiento, se irán de su cuerpo y podrá orar con fervor y pasión e incluso al día siguiente empezará la mañana con entusiasmo y alegría incluso hay algunos que oran pero balbucean esto es oran sin propósito alguno y solo vienen a la oración a pasar el tiempo sin embargo qué es lo que el señor dice sobre esto en Lucas capítulo 22, versículo 46, el Señor dice lo siguiente, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermano, hermana, ¿por qué cabecea o dormita durante la oración? Debe orar con fe y amor con todo su corazón, pero ¿por qué cuando ora le vienen esos pensamientos? El Señor les dijo a sus discípulos, ¿por qué adormilan? O cabecean. Levántense y oren para que no entren en tentación. Sí, hermano, levántese y ore para que no ceda la tentación. Una pregunta: ¿acaso el Señor no sabía que sus discípulos estaban cansados? Desde muy temprano por la mañana estaban con el Señor, sirviendo con él. El Señor Jesús no descansaba, oraba, predicaba el Evangelio y sanaba a los enfermos. Así invertía su tiempo el Señor. Los discípulos seguían y servían al Señor todo el tiempo. Ahora bien, el Señor Jesús le dijo eso a sus discípulos cuando ya era de noche. Ellos estaban cansados y no podían mantenerse despiertos. El Señor sabía eso. No obstante, les preguntó por qué estaban dormidos. Les dijo que se levantaran y oraran para no caer en tentación. El Señor asimismo señala en Filipenses capítulo 4, versículo 6, lo siguiente. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, hermana, usted se preocupa porque hay razones para preocuparse, ¿cierto? No obstante, Dios dice, por nada estén afanosos. A ver hombres y mujeres de negocios, empresarios, comerciantes, recuerdan el versículo en la carta de Santiago que dice, pida con fe, sin dudar, porque el que duda nada recibirá. Así que, hermano, no dude. Repito el pasaje, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es tener fe. Si realmente cree en Dios y le cree a Dios, lo podrá hacer. Y la razón para ello es que hay muchas promesas de Dios en la Biblia. Por ejemplo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y será suyo. La primera parte de primera de Juan capítulo 3, versículos 21 y 22, menciona, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Otra cita señala, Vida y recibirá, busque y hallará, toque y se le abrirá. Hermano, hay infinidad de promesas de bendición para usted. Si en verdad las cree, entonces no tendrá por qué preocuparse. El Señor lo alienta a orar, tal como señala Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le pregunto, ¿quién es el que lo fortalece? Dígalo fuerte que todo el mundo lo sepa. ¿Quién lo fortalece? Sí, es el Señor. Todo lo puede hacer en él y por él, si guarda sus mandamientos y hace las cosas que a él le agrada. En la primera carta del apóstol Juan se menciona que cualquier cosa que pida la recibirá de Dios, porque guarda sus mandamientos. El pasaje incluso añade el calificativo de amados. No hay forma en la que un hijo amado de Dios pida algo malo, ¿verdad? Por eso Dios añade que pida cualquier cosa y se la concederá. Dios Padre sabe que sus amados hijos le pedirán cosas conforme a su voluntad. Asimismo, lo insta a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué clase de oraciones son las que Dios responde? Como ya se los he explicado anteriormente, deberá tener el hábito de orar tal como el Señor lo hacía en forma diaria, de rodillas y deberá hacerlo con fe, amor y con todo su corazón. Orar de esa manera es cumplir con la voluntad de Dios. Debe orar diariamente, tal como muchos vienen a la oración diaria de Daniel y mínimo tres veces al día de acuerdo a la Biblia, arrodillándose tal como el Señor Jesús lo hacía. El Señor oró de rodillas y con tanto fervor que su sudor se volvió como gotas de sangre. Sí oró de rodillas y con todo su corazón. Cuando ora al Dios Todopoderoso, no puede hacerlo a la volada, es decir, apresuradamente. Deberá arrodillarse ante Él. Suponga que usted ha ido a ver a alguien para pedirle algo. ¿Acaso se sentaría delante de esa persona y le diría, sin más preámbulo, que necesita el dinero y que se lo preste? Claro que no. Lo haría de forma educada y pausada. Incluso le rogaría por ello. Más aún con Dios, no debería dudar en postrarse de rodillas para orar. Claro, en la oración de Daniel no se arrodilla porque hay sillas y bancas para sentarse. Y eso está bien porque está dentro del templo de Dios. Pero en otras circunstancias debería de arrodillarse para orar. Se lo repito e insisto sobre ello: arrodíllese para orar con fe, amor y con todo su corazón. La oración que no se hace con fe es inútil. Dios no la oye. Si ora sin amor, Dios tampoco la oirá. Debe orar con fe y amor, sin tener otros pensamientos en su mente y sin vanas repeticiones, a los que les viene sueño durante la oración es porque oran con su mente distraída en otras cosas. No oran de todo corazón, no oran con fe ni con amor. Deberá asimismo clamar en voz alta al orar, no gritar, no me malentienda. No obstante, si sus propios pensamientos lo ganan, entonces no podrá orar conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Aún si le he dicho infinidad de veces que ore en voz alta, usted piensa que es mejor meditar orando en silencio. Pero en la Biblia, Dios siempre dice que debe clamar cuando ora. Sin embargo, si se deja llevar por su propio criterio o por su forma de pensar carnal, usted hará todo lo contrario. Hermano, tal vez se preocupe porque los que están a su lado pueden oír lo que usted ora cuando clame en voz alta. Pero, ¿por qué se preocupa por ello? Solo concéntrese en la oración. No se fije en los demás. Gracias a Dios, yo desde que era nuevo creyente siempre clamé en voz alta al orar. No sabía todavía la palabra, no obstante, tenía ese deseo que nacía de mi interior de clamar al orar y por eso iba a la montaña a orar. En la iglesia donde yo congregaba en ese entonces no me lo permitían. Además, yo era muy introvertido y tímido y hasta me daba vergüenza que me vieran otros clamando al orar. Por eso iba a menudo a esas zonas alejadas en las montañas para clamar en oración. Yo era, repito, muy introvertido en ese entonces. Luego de tomar desayuno, agarraba mi Biblia, el himnario y una colcha o tapete e iba a la parte más alta de la montaña, donde no había alguien quien me pudiera escuchar. Ahí oraba todo el día y regresaba para la cena. Después venía a la iglesia para el culto o la reunión de la noche. Y ahí oraba un poco más. Luego dormía y al día siguiente seguía la misma rutina. Esa era mi vida de oración. Después, en la medida que aprendí la palabra de Dios y pude oír la voz del Espíritu Santo, estuve cada vez más seguro que la voluntad de Dios es que clamemos al orar. Y Dios me lo confirmó. Eso está escrito en la Biblia. También aprendí la voluntad de Dios referida a cómo se debe orar. De orar. Es muy importante orar de acuerdo a la voluntad del Padre, no conforme a su propia voluntad, sino a la de Dios. Debe de orar de la forma como a Dios le gusta, como Dios desea que ore. Repito, de acuerdo a su voluntad. Le pregunto: ¿Cree usted que si ora de acuerdo a su criterio u opinión, Dios aceptará su oración? No, no le agradará ni la responderá. Por cierto, yo creo que muchos de ustedes ya han pasado este nivel de usar sus propios pensamientos para orar. Sin embargo, entre los nuevos creyentes, algunos aún usan su propio criterio. Querido público, la razón por la que no puede obedecer el versículo que dice debe dar gracias en todas circunstancias es también debido a su criterio propio o forma de pensar. Todos pueden estar agradecidos si las cosas le van bien. Incluso los que no son cristianos lo hacen así. No obstante, algunos creyentes no son agradecidos si la situación no lo amerita. Hay quienes han sido bendecidos luego de haber aceptado al Señor como su Salvador, mientras que otros lo han sido durante su vida de fe. En la medida en que su fe crezca, sus problemas se resolverán y asimismo gozarán de buena salud. Ahora bien, en este punto, si usted cree que como es pobre, está enfermo y tiene problemas en su familia, no hay razón alguna para ser agradecido, eso es su propio criterio y opinión. No es la verdad. Si cree eso, entonces su situación no mejorará. Seguirá siendo pobre, seguirá estando enfermo y continuarán los problemas en su familia. Si realmente creyera en la palabra de Dios, obedecería a su palabra y daría gracias por fe en toda situación, por más difícil que ésta fuera. Entonces, el Padre Celestial cambiará las circunstancias para que usted pueda estar más agradecido. Aun si el trasfondo o contexto en donde vive es duro y la situación es por demás complicada, si confiesa su gratitud a Dios con todo su corazón, no de mala gana, entonces Dios se complacerá por su nivel de fe y lo bendecirá rápidamente. Lo hará para que sus lágrimas sean de gozo y no de tristeza. ¿Acaso no cree que Dios puede hacer eso? Además, mi hermano, le pregunto, ¿qué tiene que perder si da gracias en una situación desfavorable? Repito, ¿qué tiene que perder? Nada, absolutamente nada. Todo lo contrario, vivirá en paz y en sosiego. Obedezca la palabra de Dios. Entonces, lo imposible se hará posible y lo que ya es posible para usted prosperará aún más. Si piensa que es algo normal no ser agradecido, eso entiéndalo bien, es su propio criterio, es un pensamiento carnal y deberá desecharlo. De hecho, hermano, hay un sinnúmero de cosas por las que debería estar agradecido. Ustedes ya saben el significado espiritual de por qué debe siempre estar gozoso, debe orar continuamente y por qué debe estar siempre agradecido. Así que, hermano, hágalo. Si pudiera ver con los ojos de la fe, podría dar gracias por todo y en toda circunstancia. De hecho, podría hallar una o varias razones para ser agradecido. Asimismo, si da gracias por fe en el Espíritu, se dará cuenta de todas las cosas por las que debería expresar su gratitud a Dios. Dios puede cambiar toda situación y transformar una circunstancia negativa en algo bueno y próspero. Es tal como el Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23, que cita, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Sí, mi hermano. No hay algo que sea imposible para Dios. Por fe, todo es posible. La voluntad de Dios para con usted es que siempre esté gozoso, que ore en todo tiempo y que siempre dé gracias en toda circunstancia. Juan capítulo 14, versículo 1 señala, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Los que se sienten afligidos y descorazonados, arrepiéntanse por ello. Una pregunta, ¿cree usted en Dios? ¿Cree usted en el Señor? ¿Cree usted en la palabra de Dios? Entonces, mi hermano, no se preocupe, que su corazón no se turbe. Viva una vida cristiana de esta manera, sin preocupaciones, y será feliz. Pero. Como no lo está haciendo porque usa su propio criterio y forma de pensar en su diario vivir, Dios no responderá sus oraciones ni hallará salida a sus problemas. Es como un pobre que quiere seguir siendo pobre. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 señala, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es, hermano, lo que su Padre Celestial está diciendo? Sí que eche toda su ansiedad o preocupación sobre él. Estimados hermanos y público en general, si usted pudiera pasar sus preocupaciones y ansiedades a otra persona, le pregunto, ¿acaso no lo haría? Si ese alguien desea en forma voluntaria llevar sus preocupaciones y ansiedades, de seguro que usted lo dejaría, pero le pregunto, ¿quién desearía hacer algo así? Nadie en este mundo lo haría. Digamos que su negocio está en la quiebra y tiene una enorme deuda. ¿Quién podría hacerse cargo de esa deuda? ¿Sus padres acaso? ¿Su hijo o su hermano o su cónyuge? No obstante, hay alguien que ha pagado todas sus deudas, alguien quien está llano a llevar todas sus angustias y ansiedades. Tal vez se pregunte quién puede ser ese alguien. Ese es nuestro Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, hermana, déjele la carga a Él. No tiene que pagar absolutamente nada, a diferencia de este mundo en el que si quiere pagar una deuda, deberá primero pagarle al banco un cierto interés. El Señor no le cobrará nada. Eche sobre Él todas sus cargas. El Señor se encargará de todo. Asombroso, ¿verdad? Entonces... ¿Por qué no aprovecha esta palabra de bendición? El ser humano no lo puede hacer. Solo Dios puede hacer posible lo imposible. Usted puede echar sobre él todas sus preocupaciones y ansiedades. Dios es su padre, el Señor es su novio. Deje que Él se encargue de todo. Repito el pasaje, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, Dios le está diciendo que no se preocupe, que solo confíe en Él. Si solo se limita a obedecer la palabra de Dios como hijo de Él, el Señor verá su fe y cambiará toda situación convirtiéndola en una bendición. Es muy fácil que Dios responda a sus peticiones y solucione sus problemas, pero en la medida que tenga argumentos propios y una forma de pensar carnal, no lo podrá hacer. Realmente es fácil, sin embargo, le parecerá difícil si tiene esa clase de pensamientos carnales. Así jamás podrá obedecer. Por eso los pensamientos carnales son incompatibles u opuestos a la palabra de Dios y además a Dios no le agrada. Esto es porque aún conociendo la palabra, usted no la aplica a su vida diaria. Tal como cuando no conocía de Dios, usted procurará resolver sus problemas a su manera y de acuerdo a su propio criterio. Por eso dependerá de los métodos y de las alternativas que le ofrezca el mundo. Y si eso no funciona, se desanimará, no estará gozoso, no orará, ni será agradecido por lo que Dios ya le ha dado. Hermanos y hermanas en Cristo, sería algo muy bueno si pudiera tener la suficiente fe como para confiar totalmente en Dios y en el Señor, tan pronto acepta a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo... Eso no es así debido a que no podrá de la noche a la mañana desechar la maldad que hay en su corazón. Si abre la puerta de su corazón y de su mente al aceptar al Señor, el Espíritu Santo entrará en su corazón. Con la ayuda del Espíritu podrá creer en Dios y creerle a Él no obstante los que recién han aceptado al Señor tendrán la fe solo para ser salvos, creerán en Dios quien ha hecho los cielos y la tierra de la nada, pero no tendrán la fe suficiente para vivir y andar por fe en su vida diaria. Por eso, en la medida en que se despoje de sus pensamientos carnales, esto es en la medida en que deseche todo razonamiento falso de su mente y de su corazón, su fe espiritual crecerá y en la medida en que experimenten el poder de Dios en forma personal y vivencial, esos argumentos carnales desaparecerán y, repito, su fe espiritual crecerá. Cuando esto suceda y lleguen al cuarto nivel de fe o a un nivel mayor, estarán agradecidos por un hecho concreto, y este es por haber vivido una vida de fe en una iglesia donde han podido ver y experimentar el poder de la fe en el Dios Todopoderoso. En esta iglesia ustedes han visto cosas que son imposibles realizar para el ser humano y han sido posibles solo por el poder de Dios. Si tiene esta experiencia personal, sus argumentos y objeciones intelectualoides desaparecerán. Este año... Diversas revistas, periódicos, etcétera, han publicado las señales y milagros que Dios realiza en nuestros retiros de verano. Como les decía, así toda falsedad que se levante contra el conocimiento de Dios desaparecerá y su fe crecerá rápidamente. Por ejemplo, muchos de ustedes ya lo van al hospital. No porque en esta iglesia se les prohíba eso. Jamás les he prohibido tomar medicinas ni que vayan al médico. Repito, muchos de ustedes no van al médico, sino que por la oración Dios los sana. No obstante, no tenían esta clase de fe desde el principio de su vida cristiana. Llegaron a tener esta clase de fe para confiar en Dios, viendo a muchos otros a quienes Dios sanó en forma milagrosa y experimentando ese poder sanador de Dios en sus propias vidas. Y en la medida en que su fe espiritual ha crecido hasta llegar a un nivel de madurez, ya no ve las cosas en el nivel natural, sino que las mira desde la perspectiva de Dios, es decir, con los ojos de la fe. Incluso en medio de duras pruebas, usted con fe solo confía y depende de Dios, y es porque tiene la fe suficiente para creer que la oración de fe del justo puede cambiar lo que ve con sus ojos naturales, porque su padre. Es el Dios Todopoderoso. Y como se ha despojado de sus pensamientos carnales, sólo oirá la voz del Espíritu Santo. En Mateo, capítulo 11, versículo 30, Jesús dice: Porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Por eso, si se despoja de sus pensamientos carnales, le será más fácil obedecer la palabra de Dios. Así, Dios obrará conforme a su nivel de fe. No hay nada difícil en ello ya que ese es el camino al cielo, el camino de la bendición, la forma en la que sus oraciones serán respondidas, la manera en la que Dios lo sanará y la senda para que Dios prospere su alma y su espíritu. Si va por la senda de la prosperidad, Dios lo protegerá en todo y vivirá una vida feliz. Espero que llegue rápidamente a desechar todo pensamiento carnal y viva una vida de fe. Como ya he mencionado, todo argumento o razonamiento carnal obstaculizará el crecimiento de su fe e impedirá que sus peticiones sean concedidas. Debido a esos pensamientos carnales, usted vive una vida llena de preocupaciones y ansiedades, vive una vida dura. Si tan solo desecha esos argumentos, Dios lo podría prosperar en todas las áreas de su vida y le concedería las peticiones de su corazón. Además, agradaría a Dios y así le daría gloria y honra. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hace poco sufrí una grave lesión. Estaba cerrando una puerta corrediza y en mi apuro mi dedo quedó atrapado entre dichas mamparas y los huesos se hicieron pedazos. Como ustedes ya saben, yo no voy al hospital y cada semana ustedes pudieron ver la forma en la que Dios fue obrando en mi dedo. La lesión ocurrió en el dedo meñique derecho y se hinchó de tal manera que su tamaño aumentó tres veces más de lo normal y se puso totalmente rojo. El hueso estaba fracturado, no había duda de ello y la uña se había roto. No enyecé el hueso, no me puse inyección alguna ni tomé medicina alguna. Tal vez se pregunte cómo está mi dedo ahora sanó rápidamente o lentamente, o acaso hubo algún problema. De ninguna manera Dios lo sanó en forma perfecta. La recuperación fue más rápida de lo normal. Usualmente en mi caso, me dijeron que curar una fractura múltiple como la que yo sufrí requería al menos de seis meses para que los huesos volvieran a su estado normal. Sin embargo, repito, en mi caso no tomó tanto tiempo. Solo en ocho días se me fue todo el dolor. ¿Saben algo? Dios me puso su yeso espiritual. Pocos días después podía usar mi dedo en forma normal. No sangré para nada. La sangre se coaguló y no hubo infección alguna. Ustedes lo vieron. Cada fin de semana vieron cómo Dios sanaba mi dedo. Realmente rápido, ¿verdad? Por favor, miren la pantalla. La uña se había roto cayó rápidamente y la nueva creció de inmediato. Generalmente en estos casos la uña nueva que sale es diferente a las demás. Yo sé esto porque antes de creer en el Señor, en una ocasión me había lastimado la uña de un dedo y la uña nueva que salió era dura, tosca y de diferente color. Vuelve a su color normal luego de haber repetido este ciclo de caída y crecimiento al menos por dos o tres veces. Todos los que han pasado por esto lo saben. ¿Verdad? No obstante, en mi caso, desde el principio la uña nueva que salió era del mismo color y consistencia que las demás. Lo que están viendo en la pantalla es la nueva uña de mi dedo meñique lastimado. Hermanos, si hubiera usado mi razonamiento lógico, no hubiera dejado mi dedo así, es decir, sin enyesarlo. Justo en esos días, Dios me mostró algo. Un miembro de esta iglesia se había lastimado el dedo izquierdo de la mano, pero fue al hospital y la operaron. Su dedo al final quedó inservible. No recuperó su movilidad. miren en la pantalla otra vez. El dedo está torcido. Esto sucede cuando no confía en Dios. La lesión de ella no era tan grave como la mía. No obstante, yo ni me preocupé. Confié totalmente en que Dios me iba a sanar y tuve paz en mi corazón. Por eso pude afirmar desde este altar a todos ustedes que vieran cómo Dios me iba a sanar e iba a obrar en mí. Más bien estuve agradecido a Dios ya que a través de esta prueba los miembros de la iglesia iban a crecer en su nivel de fe. Dios me dijo eso. Aunque había sido un error que yo había cometido, los hermanos al ver la sanidad de Dios iban a tener verdadera fe. Junto con esta lesión, algo afectó mi voz que casi no podía ni hablar. Desde que acepté al Señor hace más o menos 40 años, esta era la primera vez que la voz se me había ido. Además, Tenía que predicar durante dos semanas en cultos de avivamiento, y eso iba a afectar aún más mi voz. El primer día ya se me había apagado totalmente la voz, algo como esto. Incluso con el micrófono, mi voz sonaba mal. No obstante ello, prediqué los tres servicios del domingo. Más aún, oré por miles de hermanos en forma personal, aunque no podía darles la mano debido a mi dedo fracturado. Incluso el sábado, oré por miles de hermanos sin parar, y. ¿Qué creen que le pasó a mi voz? Mejoró y fue mejorando aún más. Dios obró en mi voz. Por eso ni me preocupé cuando se me fue la voz. ¿Saben por qué? Porque yo tengo un Dios todopoderoso. Al final, mi dedo sanó de acuerdo a mi fe. Asimismo, recuperé la voz e incluso se hizo más clara y nítida. Todos ustedes son testigos de ello. Aún si enfrenta alguna situación difícil, si oye la voz del Espíritu Santo sin dejarse influenciar por sus propios pensamientos ni razonamientos, el resultado será el óptimo y el esperado. Romanos capítulo 8, versículo 6 señala: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, una pregunta. ¿Alguno de ustedes está pasando por una gran prueba? Espero que tome esa prueba como una gran oportunidad para despojarse de todos esos argumentos carnales. Cuando hace eso, su fe crecerá y todo se hará de acuerdo a su nivel de fe. Sí, conforme a su fe le será hecho. Mi hermano, nada es imposible para el que cree. El Señor Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, para que todos lleguen a andar en este fluir del Espíritu y jamás en el fluir de la carne, para que así vivan una vida en victoria y agraden a Dios en todo lo que hagan como verdaderos hijos suyos. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Hoy he compartido acerca de los razonamientos y pensamientos carnales. Toda esa clase de pensamientos carnales se oponen a Dios y no pueden agradarle. Ayuda a tus hijos a derribar y a despojarse de todos ellos. Padre, he mencionado ejemplos del primer y del segundo nivel de esos pensamientos y razonamientos carnales. Aun cuando tu palabra dice que no se debe juzgar, muchos no pueden obedecerla debido a esa forma propia de pensar carnal. Incluso en el segundo nivel de fe, no se pueden dar cuenta que tienen esa clase de pensamientos que les impiden aplicar tu palabra, que dice que deben estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar siempre gracias en todo y por todo. Esos razonamientos carnales imposibilitan obedecer la palabra de Dios. Si tus hijos se despojan de esos pensamientos carnales y obedecen tu palabra con un sí y un amén, lo imposible se hará posible y lo que ya es posible prosperará aún más. Padre, te pido que ayudes a tus hijos a desechar esa forma de pensar carnal rápidamente a través de esta serie de mensajes. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de Amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo. Toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre. Fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del espíritu santo con tus huestes celestiales y tus ángeles da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el señor dios Bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer? para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él. El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de Él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroclín, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.